Hay muchas problemáticas que se plantean en el ámbito social y muchas consultas que se hacen especialmente a través de la utilización de una herramienta tan especial como son las redes sociales. Esto es lo que vamos a plantear con la licenciada Romina Luna. Ella es licenciada en psicología y nos comenta justamente cuáles son estas consultas frecuentes a través de sus redes y cómo se plantean las problemáticas sociales y de pareja a través de esta herramienta. Aquí le presentamos a la licenciada Romina Luna. Mira, una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido abrir el consultorio virtual por Instagram. Estoy como psicóloga Romina Luna. Y el interés que hay en relación a los conflictos en el área de la pareja. Así que últimamente ese es un tema del que no venía hablando mucho, pero está siendo un tema tan boom que empecé a postear un montón, a abrir el consultorio virtual, estoy posteando, las personas me hacen preguntas, consultas, yo les voy respondiendo, hay mucha dinámica sobre eso. Y dentro de los conflictos de pareja, muchos planteaban que tienen que mejorar su cuestión sexual, ¿no? Entonces, mi pregunta, la última pregunta que hice en Instagram es, che, estamos en el año 2022, y esto también te lo repregunto a vos, Cari. Hay sex shop por todos lados, hay sexólogos por todos lados, todo el mundo habla de sexo, Kama Sutra, hay menos tabú que nunca en la historia de la humanidad, sigue habiéndolos, pero menos que en toda la historia de la humanidad. Con toda la información, con todo el merchandising, con todas las herramientas, con todo el sexo, sexualidad, sexualidades, la libertad que hay actualmente, sigue habiendo más que nunca divorcios, separaciones, conflictos de pareja, crisis de ira en las parejas, rupturas de pareja, cambio de pareja, parejas múltiples. Hay un montón de nuevas opciones y alternativas dentro de la pareja. Entonces, ¿será que el sexo y la sexualidad en general, o lo conectado con el buen sexo, el mal sexo, el más o menos sexo, no sé, es lo único o lo más importante dentro de una pareja? No discuto que lo erótico y el erotismo es fundamental, claro, de construir, de alimentar, de... Pero nosotros los adultos podemos enojarnos por un montón de cosas. Pero es diferente enojarnos a tener crisis o ataques de ira, ¿no? A veces puede pasar, viste, que pase algo afuera, en el ámbito del trabajo, que pase en cualquier lugar, algo que te frustró un montón y quedás con esa energía y no la pudiste descargar. Y después lo que tenés más a mano es tu pareja, ¿no? Es como lo que está más cerca y ¡pah! Ahí lo descargás. Porque está más a mano, porque tenés mucha más confianza en ese ámbito, porque si le decís lo que pensás y lo que sentís, y bueno, no te va a echar del trabajo, ¿no? A lo sumo te va a decir, anda a dormir en tu mamá. Entonces, creo que hay como muchas cosas que nos tenemos que preguntar como parejas, como personas, ¿cuáles son esas cosas que nos están detonando la ira o el enojo, la frustración? El estrés tiene mucho que ver. Vos has podido observar de que hay mucho estrés, mucho enojo en las personas, mucha agresividad. Sí, viste, como después de la pandemia hay una serie de... como se han hecho un poquito más evidentes ciertas emociones. Y el estrés es la plataforma para casi todas las enfermedades, para que todas las enfermedades se exacerben, ¿no? se magnifiquen, apurados, nerviosos, agresivos, ¿no? Es como algo que se ve frecuentemente. Entonces eso, con lo que yo ando cargando, ¿sí? Después se traslada a la pareja. Y eso que se traslada a la pareja, se traslada a toda la familia. Pero es como que no se trata de buscar un culpable, sino quién empezó en la pareja, sino esto que vos decís, el estrés, ¿no? Produce trastornos de sueño, trastornos de alimentación, y si descanso mal, ¿cómo voy a estar con mi entorno? ¿Viste? Si un día a veces te desvelás, para pasarla lindo encima, ¿no? Para ir a un cumpleaños, lo que fuera, y el otro día estás medio perro verde, imagínate varios días durmiendo mal, con las preocupaciones constantes, a veces preocupaciones de los hijos, a veces del trabajo, a veces de la economía. ¿Y qué consejos les das vos a las personas a través de las redes cuando te preguntan sobre estos temas, los de la pareja o de la autoestima, por ejemplo? Bien, el autoestima, siempre que haya algún contacto, algún vínculo, que de alguna manera con sus palabras o sus acciones disminuya tu calidad de vida, disminuya tu autorrespeto, disminuya tu autocuidado, tu alegría, tu energía, de ese vínculo tenés que
huir. Así, simple, directamente. Simple. Y después trabajarlo con tu terapeuta, claro, profundamente. Pero si produce, ese es el primer paso, digamos. El primer paso es si tomas conciencia, porque ¿qué pasa? A veces las personas no toman conciencia de eso porque lo vieron como normal. Claro, como lo naturaliza. Hoy, sin ir más lejos, ya voy a postear eso ahora en Instagram, me mandó un mensaje una chica divina de otro lugar que me decía, Romy, mirá, tuve problemas de violencia verbal, psicológica y física con mi pareja, me fui a vivir con mi mamá y mi hermano, los dos también me golpearon. Entonces, yo me dice, ya quiero cambiar, yo quiero salir de esto para siempre en mi vida, claro, no quiero más. Entonces, ¿qué pasa? Si es eso natural en mi ámbito familiar, la descalificación, puede no ser el golpe físico, pero la descalificación, la desvalorización, el maltrato psicológico. Si estás ante esas situaciones, lo más importante es, primero, huir. Claro. Pero si tu cabeza interpreta que eso es lo natural, porque lo viviste toda tu vida, va a ser un poquito más complejo salir de ahí. Perfecto, ¿sí? Hay que darse cuenta primero. Primero darte cuenta. Primero siempre darte cuenta. Todo lo que te nivele hacia abajo, lo que disminuya tu calidad de vida, lo que disminuya tu energía, tu alegría, tu enfoque, tus áreas como ser el descanso, la alimentación, la actividad física, todo lo que disminuya la calidad de tu vida está atentando contra tu estima personal y tu autocuidado. Y otra cosa que es muy importante también dentro de estos conflictos, estas cuestiones relacionadas con el amor y con la pareja, que el enamoramiento es una etapa de la relación de pareja. Y es una etapa que tiene una única función. Y es enseñarte qué es lo mejor de vos. Tu luz, tu brillo. Cuando vos te enamorás de alguien así, tipo, ¿no? Esa persona lo que te viene a mostrar es qué es lo mejor de vos. Yo lo que sugiero que durante los dos primeros años, dos y medio, no tomen decisiones que sean trascendentales para la vida de ninguna de las dos partes. Porque simplemente lo que hacemos muchísimas veces es estar buscando a alguien que llene algún hueco interno. Entonces, para poder tener una estima sana, primero tenemos que hacer ese trabajo, que igual es constante, pero es ese trabajo de disfrutarme, de trabajar lo mejor de mí, de reconocer lo peor de mí también, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que después lo de las parejas ya empieza a funcionar desde otro lugar. Exacto, así es. La verdad que excelente el mensaje, Romy. Bueno, decirle a la gente cómo te encuentra en las redes y, bueno, cómo puede consultarte. Ok. Por Instagram estoy como psicóloga Romina Luna y también podés mandarme mensajes al 381-6052-481. Sí, creo que sí. Si me olvidé, no importa, ya lo van a escribir los chicos. Ya lo escribimos ahí en el graph. Muchas gracias. Gracias, bueno, Romy. Gracias. Gracias por estar en el programa.